Estás a punto de ver Historias Reales 2 con la conducción de Javier Abejase. Historias Reales 2. Comenzamos. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos de Historias Reales 2. Una vez más, aquí quien les habla, Javier Abejase, para un nuevo encuentro, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, una nueva aventura. Queridos amigos, la verdad que una tarde, una mañana, una tarde espléndida. Un calor intenso, la verdad, hoy. ¿Eh? Así me gustan los días. Pero aparte de eso, la noche está espectacular como para ver avistamientos ovni, ¿eh? Una gran vigilia. La verdad que poca humedad aquí en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Decirles a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche y, bueno, por el apoyo de todos ustedes siempre, día tras día. Muy agradecido con todos ustedes. Esta noche, un gran invitado, sinceramente, viene por primera vez a nuestro canal de Historias Reales 2, desde Argentina. Es escritor y contactado, Edgardo Marranti. Buenas noches, querido amigo Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Javi, querido? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación, me gustó mucho la presentación que hiciste, de la saeta, el barrilete, el túnel, muy bueno, ¿eh? La presentación, te felicito, muy creativa. Gracias. Muchísimas gracias. Escúchame, escucho un poquitito de retorno. Bajen lo que tengan por ahí. ¿A mí me decís? No. Sí. A ver, estoy ahí, ¿eh? No, pero yo te hablo y me escucho. Alguien está mirando algo. Si estás mirando en la computadora, la gente escucha el retorno. Yo estoy con el teléfono. ¿Pero no tenés abierto el canal de Historias Reales 2? Me mataste. Te veo a vos. No sé. A ver, no, yo sé que vos me ves a mí, pero yo hablo y me escucho. Entonces claro, hay alguien yo también. que tiene, como es, abierto el canal. Pues me escucho. ¿Alguien quién decís vos? No sé. Capaz que ahí tenés gente que está mirando en alguna parte el canal, o vos mismo en tu teléfono abriste la página web donde está saliendo ahora. No, yo en inglés no sé, pero dice no Joe Raining the Joe, no sé. No tengo nada abierto, te veo a vos y me veo dos veces yo, no sé. A ver, pará, salí y volví a entrar. ¿Te animás? A ver, ¿cómo salimos de acá? A ver. Hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, el retorno es de allá, sí. Lo que pasa es que yo hablo y me siento yo mismo y no puedo transmitir. Ese es el problema. Vamos a ver si lo podemos solucionar con el Edgardo. Recién estábamos conversando bien fuera de cámara. Entonces quiere decir de que al comenzar el programa se ve que él tenía abierto en el canal de YouTube y no se dio cuenta de repente. Entonces, cuando empieza automáticamente, ahí es donde sale todo. Ahora. Edgardo, a ver, te hablo. Ahora no me escucho. Sí, a ver. Yo te escucho ahora. Sí, me escucho. A ver, yo te veo ahora. Y te escucho. ¿Vos a mí? No, yo te veo y te escucho bárbaro, pero ¿qué pasa?
Cuando estábamos fuera de cámara, antes de empezar el programa, yo no me escuchaba, pero se ve que tenés abierto el YouTube, el canal de YouTube, donde sale, está saliendo en vivo el programa. Entonces yo al hablar, se escucha. ¿Qué quiere que salga por dónde? ¿Por Facebook? ¿Por dónde salgo? No, no, ahí estás bien. Estamos bien acá, estamos saliendo los dos. Pero capaz que vos tenés abierto YouTube, o capaz que tenés que bajar el volumen un poco para no escucharme yo. A ver. ¿Estás escuchando por parlantes? Ahí. Hola, un, dos, tres, probando. Ahí no me escucho. Ahí. Ahora sí. ¿Eh? ¿Me escuchás? Yo te escucho bárbaro. El tema es que Pero sale mi voz. mal. Ah. O sea, yo La hablo verdad que no. y me escucho yo mismo también. Sale el retorno para acá. ¿Y ahí? Entonces se repite dos veces. ¿Y ahí? Hola, un, dos, tres, probando. Hola. ¿Me escuchás? Yo te escucho bárbaro. A vos te escucho bárbaro. Vos no te preocupes por vos. Soy yo el tema, que yo hablo y sale el retorno para acá. Entonces la gente escucha lo mismo. Ese es el problema. Pero ahora ya que ¿Cómo lo bajaste el pongo? volumen, ya que bajaste el volumen, ahora me escucho menos. Se puede transmitir ahora. Ahora sí. Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Javi, querido? Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto bárbaro. Así que ya estuvimos hablando bastante fuera del aire. Buenísimo, nos estuvimos interiorizando. Así que bueno, Sí. para adelante. A lo que vos quieras, a lo que necesites y a lo que tu gente quiera. Bueno, para comenzar me gustaría, como es la primera vez que llegas aquí al canal Historias Reales 2, hay mucha gente que de repente no tiene conocimiento todavía quién es el Carlos Marcelo Marranti. Entonces, me encantaría que les explicaras a ellos quién sos, a qué te dedicas, cómo sos como persona y después podés arrancar con tu experiencia. Pero antes que nada, te voy a preguntar un tema puntual que me vas a tener que responder porque un pajarito, una amiga de ambos, no, me ha contado cierta cosita que te la voy a preguntar dentro de un ratito cuando digas a qué te dedicas, quién sos. Explícame un poquitito. Bueno, Javi, en realidad, por este tema que viví de chiquito, las experiencias, fue como mi vida girando, cuando fui más grande, girando en trabajos muy raros, no comunes, y yo les llamo trabajos bohemios, porque este tema nunca me permitió, a través de las experiencias, tener trabajos muy fijos, largos, porque me tenía que ir a exposiciones, a charlas. Cuando estaba todo abierto, ¿no? Vivimos ahora que está la pandemia, pero entonces, bueno, me exigía los tiempos libres dedicarlos a las salidas, a las charlas, a provincias. Estuve en Uruguay también, estuve en Brasil. Y bueno, de ahí que enganché trabajos dentro de todo, que nadie me rajara cuando yo volviera. Hice cobrador de seguros, hombre mosca en las torres de retiro, 135 metros de altura, hice de sereno. Bueno, hay amigos acá que hice hasta asistente de odontología en los implantes, en la cirugía, hice de todo, porque bueno, es la única forma, quise ser una persona común, entre comillas, con el trabajo, pero bueno, no podía. Fíjate que en el momento yo era silletero en la Unión Industrial, donde me tiraba como un belmosca, era oficial de altura, había aprendido el oficio, ganaba muy bien. El interventor en ese momento de la Unión Industrial era un militar. Que en ese momento yo salía mucho en la revista Flash. ¿Viste? Muchos artículos me promocionaban a través de la experiencia por revista Flash, que ya no existe. Revista Flash. Bueno, y este le gustaba el tema y me miraba mucho, reportaje, revista Flash. Y realmente me respetaba mucho. Y yo también lo respetaba porque nos respetábamos mutuamente. Y un día me llama, yo, claro, cada vez que podía me rajaba, fines de semana largos. Vacaciones, me iba a la Aurora, Estancia La Aurora, que era mi segunda familia, mi lugar, ahí en Uruguay, en Salto Uruguayo, lejos donde estás vos, casi Paysandú, entre Paysandú, más Sí. bien es Paysandú, donde estaba la Estancia La Aurora. Y bueno, entonces en un momento me espera, un día me manda a llamar a su oficina, ahí en la Unión Industrial, tenía la revista Flash, con un artículo que a mí siempre me hacían
En ese tiempo yo tenía un camarógrafo, un periodista a mí, para que yo lo llamara cuando necesitaba para hacer investigaciones. O sea, así era el contacto que yo tenía con la revista Flash. Entonces era bastante seguido que me hacían reportajes. Bueno, él cuando me llamaba a su oficina tenía la revista Flash con el reportaje hacia mi persona y la experiencia. Me dice, mira, vas a tener que elegir el trabajo o los ovnis. Y yo le dije, mira, en realidad elijo, es mi camino este. Y con mucha gratitud, igual una persona que ya te digo, teníamos muy buena relación, como que no éramos amigos, pero no nos respetábamos. A mí me respetaba mucho por el trabajo que hacía y por el tema que andaba, sabía que le interesaba. Bueno, renuncié y después hice de todo en mi vida. Que por eso son, no tengo currículum, por decir así, soy un profesional del tal trabajo, ¿no? Tuve que hacer de todo, adaptarme a todo, que eso también aprendí mucho a estar con gente de todo tipo, a tener muchos patrones buenos, malos, mediocres, hasta a camalebros, bolsa de cemento, de cal acá, después pasé al mostrador de un corralón de más grande que había acá en el Bolsón, por un amigo, muy amigo mío, hermano, que hoy no está. Y así fue, sereno, como te decía, cuidando campings, teniendo experiencias de noche. Bueno, todo eso sirvió porque los hermanos me guiaban desde lo de que era trabajo, entre comillas, para que yo tuviera experiencia. Te cuento una muy rápidamente. No quiero sacarte lo que vos querés que llegue. Sí, Hice no hay de sereno problema. acá, hice acá de sereno, acá está a 16 kilómetros, está el lago Puelo. Es un lago hermoso, es un lago muy puro. Se dice que hay en las profundidades, dejando los hermanos mayores un cristal. Por eso es un lugar muy puro. Y al final, el que se que conoce, está sobre la costa del lago, ve al final, al horizonte, el Cerro Tres Picos, que se habla de que es una base muy importante de los hermanos mayores. Bueno, por buen trabajo me ofrecieron estar de casi en la punta. Ahí hay Guardaparque, es un parque nacional. Parque Nacional Lago Puelo. Y me dieron un trabajo, me entusiasmó mucho por el dinero, por el lugar, todo, bueno, acepté. Claro, me encuentro que después en el lugar tenía que estar solo de noche, haciendo sereno, de día atendía el kiosco, para que no te robaran. Y ahí tuve experiencia con seres, el jefe de la playa, un ser que no es invisible para los humanos, totalmente, lo contaba a través de otro reportaje. Todo grasoso, verrugoso, el pelo. Todo como que te da asco de tocarlo, verde, y dos ojos, miles de ojos en un solo ojo. O sea, Ah, en cada mira. ojo era que miles de ojos se movían, una cosa muy, muy, que te rechazaba. Se hizo llamar el jefe de la playa. Cuando se te presentan alguien que es el jefe, los súbditos, entre ellos son súbditos, los demás aceptan y sos bien recibido. Si el jefe no te quiere, rajaste si podés. Porque podés tener problemas hasta de muerte. Bueno, acá los pinté a todos, pinté al que generaba las tormentas en el lago, aquel que asustaba a los humanos, que se le caían los ojos como resorte. Bueno, cosas muy grotescas. Por eso es que siempre los hermanos me han llevado a mí a trabajos donde tenía que tener experiencias de pintar, lo que de otra manera no hubiera podido pintar. Y así es mi vida, ese es mi currículum. En realidad lo mío es el tema, con mucho respeto, ya te mostré cuadros. Soy un copiador de cuadros, lo que veo boceteo y después pinto en otro momento. Tengo más de 1.600 cuadros pintados, no los puedo firmar, no puedo comercializar con los mismos. A lo sumo he regalado cuadros, no puedo cobrar con nada del tema. Hay librillos que te he mostrado recién, que aparte después los vemos, se regalan, hay 14, se dejaron de imprimir y quedan 7. Igual hay un amigo ahí, Luis, que nos ha ayudado en imprimir un par más chiquititos. O sea, siempre. A mí me rodean grandes amigos, hermanos, que son los y la familia, que son los grandes colaboradores de esta misión. Al no haber dinero de por medio, no hay un negocio, entonces a vos realmente te va a ayudar quien los hermanos de arriba para que te ayuden por amor, porque creen y porque creen los hermanos mayores en la obra. Y fíjate lo más importante que es, Javi, no es mi persona. Yo mañana, como vos, como cualquiera, tengo fecha de vencimiento. En algún momento me voy a ir, me voy a morir. Claro. La obra va a perdurar. Y lo importante no es el intermediario que copió, sino la obra. Y ellos lo dicen. Lo importante es la obra sin intermediario con el que esté mirando la obra. Hoy me toca a mí, soy la cara visible, soy el custodio, lo haré, tengo que representarlo muy bien. Y después que ya no esté, listo. Por eso también te decía fuera de micrófono antes, cuando uno muestra cuadros,
no hay que condicionar. A mí me indican todo lo que significa un cuadro en el momento de recibirlo. Pero después, ¿qué pasa? Como cada cuadro tiene 15 o más significados, depende de quién esté delante del cuadro, yo cuando explico en charlas, doy someramente una explicación, herramienta como para entender algunas cosas. Pero después, lo más importante es lo que sienta cada persona. Hay que confiar en el sentir de cada uno, lo que le llega, aunque sea contrario, a lo que a mí me indicaron. Porque la obra es así, trabaja en distintos niveles, trabaja a nivel inconsciente, conectando e interconectando circuitos internos del ser humano, y eso es lo que vale, que muchas veces yo ignoro hasta dónde llega, porque al ser copiador, lo mío es ser un ser humano bastante limitado, cumplo con la misión, es mi vida, es mi sangre, la sangre que corre por mis venas, es esto, hoy es así, antes no era así, pasé por hechos de casi ser tomado por loco. Bueno, hoy ya para mí esto, el hablar con vos es un gusto, no hay problema, al contrario, podemos Gusto compartir mío. sabiendo que nadie, bueno, un abrazo a la distancia, Javi querido. Gracias. Podemos compartir sabiendo que nadie tiene la verdad absoluta, somos parte de algo, de un todo. Como bien digo, siempre hay, somos, en mi caso, es un gran, lo que a mí me dan los hermanos para mostrar. Es un granito de arena en una gran playa. Imagínate, una playa que compone millones y millones de granitos de arena. Y entre Claro. todos podemos llegar a compartir algo que nos den a cada uno según su importancia interna y completaremos todo una carpeta o un piso o un arenal o una playa. Entonces, dando importancia a cada uno, que todos tenemos una pequeña, mediana o gran misión. Eso es un poco a vuelo de pájaro. Mi currículum es poco. O sea, es esto, nada más, no hay mucho más, no hay nada bajo el poncho. Y soy ser humano, que también tiene sus miserias, tengo que trabajar en mis miserias, como cualquiera, que ese es el verdadero trabajo en esta escuela de la Tierra. O sea, es muy fácil decir para afuera, todos sabemos la teoría, todos la dominamos. Los hermanos te dicen, se terminó la información, llegó el momento de usar el overol espiritual, o sea, ensuciarlo, romperlo, gastarlo, práctica. Y demostrar en hechos lo que sos, no lo que hablas. Porque uno muchas veces habla y después hace todo lo contrario. Tiene que ser directamente proporcional lo que uno dice a lo que hace, que es lo que quieren los hermanos mayores. Y soy eso nada más, trato de humildemente, siendo un tipo vergonzoso, tímido. Al principio, cuando empecé a recibir los cuadros, los ocultaba, después me fueron obligando y así salieron charlas, salieron exposiciones. Pero imagínate, enfrentar después auditorios grandes, auditorios chicos, exposiciones de cuadros. Bueno, hoy ya está, hoy es una carne vieja, tranquilo, cumplo con el servicio, acepto con amor, pero antes era esquivo, no entendía hasta que con las experiencias me aclararon cómo venir a mano. Y esto fue gracias a Dios cuando me manda Pedro Romanio a la estancia La Aurora en Salto Uruguayo, en Uruguay. Nuestra Uruguay, pues yo tengo también una bisabuela uruguaya, más allá también tengo una abuela de San Pablo, Brasil, y agradezco a Dios todas estas mezclas porque en realidad somos todos hermanos en una sola escuela, en una sola casa. Y bueno, y Uruguay y los Tona fueron mi segunda familia, lo mismo que Pedro con Felisa, fue mi padre espiritual, yo me Hasta ayudó ahí, mucho Pedro, justamente. sí. Hasta ahí, pará. Primero, antes de ir a Pedro Romagnoc, que fue el pajarito, me dijo que vos eras alumno de él, me gustaría preguntarte si tu primer contacto había sido con el jefe de la playa. No, el jefe de la playa, vos hablás del lado del pueblo. ¿O qué? El ser que se hacía pasar por el jefe de la playa, ¿no? No, pero Si ese no es te un ser, malentendí. sí, no es un ser de lo luminoso. Son seres elementales que trabajan por líneas grupales con distintas Sí. capacidades. Este era un ser no disfrazado, o sea, el jefe de la playa, pero era heavy. Si ellos no te quieren. Y si Chao. no reciben una orden superior, como fue en este caso por hermanos mayores, a mí no me hubieran tratado bien y hoy son mis amigos. Fíjate, el patio de mi casa no está acá en mi casa, está allá. Ellos me Claro. demostraron con amor, pero son seres elementales, que fue una orden de los hermanos mayores, porque después lo supe para que se me presentaran, viviera experiencias y lo pudiera pintar. El tema de Pedro Maniuk, yo con él hice. Tenía, yo viví experiencia de chiquitito, no viene a caso, igual la gente puede investigar, meterse, pone pintura dimensional o mi nombre, Edgardo Marranti, va a googlear y va a encontrar todo.
En él, yo tenía 18 años, como te comenté fuera del micrófono, fuera del aire. E hice un curso con bastante gente, había parapsicólogos, gente bastante importante del tema. Hicimos el curso de ciencia extraterrestre dictado por Pedro Manu en el La Salle. Ahí después del término, fueron 2 años, ahora sí nos nombra a dos discípulos de él. Yo siempre lo nombro, yo no sé si él querrá, él es parapsicólogo hoy. Voy a decir el nombre nada más, no voy a decir el apellido. Horacio y yo. A mí me quisieron también dar el título de parapsicólogo. Digo, Pedro, yo no voy a laburar de eso, o sea, no necesito el título. Entonces, bueno, ¿qué pasó? A partir de ahí yo perdí el contacto con Pedro. Hasta que en el 78 aparece un egipcio en la casa de mis padres, yo nací ahí en Villa Crespo, flotando, ¿viste? El busto. Bien, pero de No costado, me nariz digas. rapín, era nariz guireña, el turbante muy colorido, me da mucho miedo. La tercera noche atino a bocetearlo a este busto del egipcio. Bueno, ahí empiezan a aparecer simultáneamente en distintos días, en la terraza de la casa de mis padres, en el patio, seres animalescos, seres magos, con gorros triangulares que vivían. Lo raro era que ese gorro no era algo estampado, sino que tenía universos y que vivían, giraban, rotaban. Ah, mira. Y eran de barbas largas, chivas largas, parecían chinos que no eran chinos, ojos muy hermosos, celestes. Y así, bueno, también chisteres de seres con escafandra, cuadros, todo raro. Y fui apilando, apilando, hasta que, bueno, a mí nunca me gustó la pintura, no era mi hobby, no sé, ni agarrar un pincel en mi vida, no era mi búsqueda. Entonces, como empecé a acumular bocetos, anotando y números correlativos por detrás en la medida que iban apareciendo, me acordé de Pedro, ya que aunque había estado con Fabio Serpa, con varios en el tema, que me contestaran las experiencias que yo había vivido, pero nadie me había dado en su momento con la tecla. Bueno, encuentro la casilla de correo de Pedro, le escribo unas dos cartas, una carta muy profusa con dos hojas oficio llenas de escribirle, le conté la experiencia de chiquitito, 11 años. Le digo, Pedro, como yo sé que vos sos una persona muy. Y ya me estaban tratando de loco, mi familia me aisló, mis amigos. Bueno, es una historia ya conocida. Le digo, yo creo en tu palabra. Si vos crees que yo estoy loco, decime sí. Si crees que no estoy loco, es no. Con eso me quedo tranquilo y sigo mi camino. En una vuelta a correr me cita en la casa, en Rafael Castillo. Era una casa quinta donde tenía esta pirámide hecha por él. Me dice, mira, mira, yo me voy a colocar, había árboles. Era de noche, me voy a colocar en la oscuridad. Ponete abajo de este faro y yo necesito saber hasta dónde es lo que me escribiste, ¿verdad o no? Bueno, imagínate, estaba efervescente de estar en la casa de Pedro, le conté todo, sale de la oscuridad y me dice, bueno, yo tengo lugar para vos, es un lugar secreto, no tenés que tener miedo, tenés que ir 21 días, no menos, solo. Bueno, anda a consultar con quien quieras. Si es cuando vos decidas de ir, yo ahí te voy a dar todos los datos. Te dice secreto, uno no puede decir a nadie, te voy a decir cómo llegar. De ahí que este lugar resulta ser la estancia de Aurora en Salto Uruguayo, donde decido que sí. Es ahí que me recibe Tona por una carta que nunca supe que la escribió Pedro, sobre cerrado. Se corren cuando voy la primera vez le digo, bueno, vengo de parte de Pedro, tengo esta carta para vos, Toto, Ángel María Tona. Me atiende, se corre a un costado, abre el sobre, se ríe y después trae un álbum donde había fotos de seres, bocetos, fotos en blanco y negro, fotos en colores. Bueno, de ahí empecé a tener experiencias, fui a 10 años seguidos, tengo hasta sobrinos, perdón, tengo hasta ahijados. Y es ahí que tanto esta familia Tona como sus hijos a mí me atendieron como si fuera un hijo más. Y por eso que estoy muy agradecido, por eso te decía al principio. Más allá de mi abuela, mi bisabuela uruguaya, me quería vivir a Salto. Imagínate, cualquier persona que viviera lo que yo vivía, mis padres también, porque después los llevé, queríamos irnos a vivir a Salto uruguayo. Y estar ahí, me habían enseñado un poco la faena del campo, pero bueno, Dios no quiere, Dios sabe cómo va a escribir las cosas, no quería, y bueno, Claro. seguí mi camino. Después Aurora ya dejó de hablar del tema OVNI. Bueno, fallecen tanto Tona como Elena, el matrimonio, pero sí le tengo un recuerdo muy grato por la familia Tona,
porque realmente me dieron mucho afecto, mucho amor, me hicieron sentir muy bien. Mirá que tuve mucho miedo en las primeras experiencias. Y ellos me albergaron y me dieron su corazón como un hijo más. Por eso que Uruguay está muy, muy dentro mío, más allá de mi bisabuelo. Por eso te lo hice extensivo a vos, más allá de no voy a decir lo que vos me contaste dónde era. Pero bueno, Uruguay, vamos Uruguay. Escúchame, mandá saludos si querés, porque acá entra todo el mundo, así que seguramente te deben estar mirando. Mirá, en realidad, bueno, yo no creo nadie lo están adivinando. Tengo amigos en Uruguay. Yo haría en realidad un abrazo extensivo a todos. Conocí Montevideo, donde estás vos, porque hicimos un viaje desde el A1, que es la principal de Uruguay, desde Paysandú a Montevideo. Le hicimos todo con uno de los hijos de Tona, Tulio. Y conocí, después di charlas en Chuy, charlas ahí cerca de Punta del Este. O sea, me he movido por Uruguay. Y bueno, mi abrazo extensivo a todos. Son mi familia, tengo mucha afinidad, me gusta mucho Uruguay, sus paisajes, sus lugares, el río Daimán, el río Uruguay. Y siempre me gustó. Pero no con esto me quiere Cuando... hacer el No, acariciarte la no. espalda a vos, a los uruguayos. No, por favor. Pero aparte, cuando lo contás, lo hablas con una cierta nostalgia. Sí, porque, mira, Extrañas mucho. sí, porque es parte de mi vida, yo estoy hablando con vos, y mi apoyatura, más allá de Pedro Romagnoli, que yo lo viví, y que vivía posteriormente después de la Aurora, era Aurora. Los Claro. hermanos mayores me unieron lo que vivía de chiquitito, lo de los 11 años, lo del 78, los cuadros, ¿por qué? Las pinturas. Y tengo nostalgia porque, no sé si se dará alguna vez, estaban por hacer una película de mi vida, desde el tema, está ahí estirándose, y una de las locaciones, viste, las locaciones son los lugares donde se filman, habían pedido estar en la Aurora. Yo sé que puedo ir a la Aurora porque son mi familia los hijos de Tona, pero con mucho respeto. No sé si Dios me va a dar la oportunidad de volver a mi querida Aurora, rememorar el lugar, si sé que está muy cambiado, las marcas casi no están, el ombú sí está, que es importante. Pero sí, porque es un lugar muy mío. Es como, viste, quedaste muy grabado a fuego. Ellos fueron el lugar donde a mí me capacitaron, por decir así, para poder salir a la palestra, para estar como vos hablando ahora, tranquilo, como que estoy hablando con un amigo, no tengo problema. Por eso te decía, no pactemos nada, porque en realidad sos vos el capitán de este barco hoy. Y vos sabés, y te van a guiar, qué tenés que preguntar, qué no tenés que preguntar, dónde me tenés que cortar. Porque es así, y en eso yo valoro eso, es de mucha importancia, porque vos sos la persona hoy guiada. Yo tengo que estar a disposición de poder evacuar las preguntas que vos digas a través tuyo, tu gente, lo que fuera. Pero sí, Uruguay es muy entrañable, es muy entrañable. Claro que sí. Veremos si me dejan volver en algún momento a la estancia. Yo pienso, y nada es por casualidad, todo es por una causalidad, mi sentir, ¿no? De que vas a volver nuevamente a la Aurora. Muy pronto, tampoco, no está muy lejano eso. Y vas a tener una experiencia tremenda. Así que Dios te prepárate para oiga. eso. Sí, vamos a ver, está, y si no, igual siempre estoy porque sé lo que va a ocurrir en la Aurora al final. Esto te lo digo, no sé si tendrá la información segura la tenés. Más allá del contactismo que hubo, muy importante a nivel mundial, por eso se la conocía como el lugar madre del planeta. La Aurora dejó de estar en contactismo, está lo del Padre Pío, todo lo que es sanidad. Pero al final, los hermanos a mí me mostraron que va a estar inundado, va a desbordar el Daimán, el Arroyo de los Chanchos, bueno, toda esa zona. Y va a haber un sector de todo el casco que no va a estar inundado. Y van a bajar las naves, cuando estén los tiempos álgidos, van a bajar las naves, van a levantar gente, humanos, y se lo van a llevar a lugares preparacionales que ellos le llaman a sus lugares,
bases preparacionales. Y la aurora va a cumplir un último rol muy importante, más allá de seguir siendo una base muy importante a nivel planetario, pero ahí va a cumplir un rol al final que sería de levantar gente humana ya premeditadamente ubicados o elegidos, entre comillas, por ley de merecimiento, por los hermanos lo saben, van a ser sacados desde ahí y a ser llevados a lugares preparacionales que tienen las cordilleras, que tienen las partes submarinas, lugares que ya están elegidos para que ahí van a ser adoctrinados. Entonces, la Aurora va a seguir cumpliendo una función importante. Lo que pasa es que terminó contactismo, son postas. Los hermanos mayores manejan postas. Levantan una, la bajan. Levantan otra en otro lugar, la bajan. Y la Aurora es y será un lugar muy importante que está dentro de mi corazón, de mi vida y de mi gente también, mi familia y amigos, porque llevo muchos amigos. Así que veremos. Yo Claro. diría, no importa, igual. Estoy cerca siempre, está en mi corazón. Por supuesto que sí. Y se va a cumplir, estoy seguro que vas a volver. Con fuerza te lo digo. Escúchame, Edgardo, muy importante. Acá el chat es impresionante cómo está estallando de preguntas y algunos saludándote también, diciendo que sos un grande, un capo, etcétera, ¿no? Tenés un montón de comentarios. No sé si vos ves los comentarios desde ahí. No, no veo nada, no veo nada. No ves nada, Pero no bueno. importa, te estoy atendiendo a vos ahora. Si no, no, si pongo a leerme. Yo más, yo te digo No, una no. cosa, si estoy sincero. No, No leo no. comentarios porque si no, ¿sabes qué pasa? Yo tengo que trabajar en mi yo. Mi yo Sí. tiene que estar de lo que aclararon. Estar desprendido Ajá. de lo que viene después. Me pasó en un escenario donde me dijeron, ojo, no antepongas tu persona más importante que la obra en sí misma. Es un trabajo, Claro. entonces mayormente no, el corazón es lindo que te lo acaricien. Pero trato de no mirar y agradezco, les agradezco a todos. Capo no soy, soy ser humano. Y bueno, entre todos arrimamos bochín, entre todos. Uno solo no hace nada. Impecable. Vamos a que me cuentes, o nos cuentes, mejor dicho, cómo empieza la aventura esa de empezar a pintar en cuadros. Son mensajes. Mensajes de seres interdimensionales. ¿Por qué es anidimensional? Bueno, ahí viene, si querés, si encuentro el cuadro. Hay un cuadro que se llama La Casa. A ver si lo encuentro para la gente. Disculpen, ya le dijimos esto que íbamos a decirlo con Javi. Disculpen la Sí. desprolijidad, porque voy a mostrar libros y va a haber Nos brillos y estoy buscando las pasó páginas. algo. Nos pasó Claro, algo, si lo que pasa. querés. Claro. A ver. A ver si está la. Si está. Bueno, si no lo explico, es muy importante ese cuadro. Bueno, no vamos a tardar mucho a ver si lo encuentro medio así, abuelo de pájaro. A ver. Bueno, no importa, después lo buscan. Entren en la www.marranti.com.ar, donde dice obras, entren. Así de simple. Acordate que tenemos dos. Tenemos la de la Virgen. Ah, ese sí, la Virgen y Maya. Pero te acordás que yo acá estaba mirando. Lástima que no ubiqué, esa se me escapó, la de Esta otra, la. mirá. Esta que está acá. La Ah, esa sí, 86. bueno. Esa, si querés, la echábamos ahora, la echábamos después. Echábamos ahora, si querés. Bueno, esperá, te explico entonces por qué dimensional, para terminar. Sí, explícalo. Anidimensional. Hay un cuadro. Se llama la casa o fruto anidimensional. Y les explico de esta manera. Pónganle que ahora estuviéramos nosotros, tanto Javi como yo, o la gente, estuviéramos charlando en un salón con una distancia de 2 metros, o lo que fuera, o en una charla que hoy no se puede hacer presencial. Pero bueno, de golpe, así fue que apareció. De golpe, en la nada, de la nada, se abre un cierre, explota un cuadro multicolor y pierdo el sentido de todo. No lo veo más a ustedes, no lo veo más a Javi, no veo más el entorno. Todo es fulgurante y este cuadro apareció así, se llama La Casa,
porque alberga toda la cosmos familiaridad. Nosotros somos hermanos menores de los hermanos mayores y por esencia hermanos todos del mismo padre, no importa cómo los llamemos. ¿Qué pasa entonces? Una vez que yo lo boceté, después lo pinto, desaparece la línea invisible del cierre, desaparece y empiezo a ver de vuelta a mi entorno, a Javi, a la gente, a todos. Anidimensional quiere decir esto, aunque parezca un poco confuso. Vamos a tratar A de ver. aclararlo. Quiere decir que está en todos lados y en ningún lugar. Depende de quién esté delante de la obra, va a ver lo que necesite, ni más ni menos. Y es un fruto que explota de otra dimensión según quien esté capacitado para verlo. No es por casualidad, sino por causalidad y merecimiento. Claro. Esa es la explicación, aunque decís, bueno, este confundió más. Esa es la explicación de anidimensional. ¿Y qué pasa? A la pintura se la conoce como pintura anidimensional. Funciona de la misma manera. Depende de quien esté delante, va a ver lo que necesite, ni más ni menos. Conectará circuitos internos del inconsciente, lo llevará a puntos en donde el cuadro se abre y lo lleva a lugares del origen de estos cuadros o lugares que necesita esa persona contactarse. Esto viene, estos seres de los que yo copio, de los que recibo, hay cinco tipos más o menos. Hay seres dimensionales, seres de esta galaxia, seres galaxiales, perdón, seres de este sistema solar, seres galaxiales, seres de mundos paralelos, todos de luz. No hay una sola directriz que mande estos cuadros. Y bueno, copio, por eso que es fácil copiar. Es difícil, por eso yo admiro a los artistas que crean, que pintan hermosos, yo los admiro. Lo mío es copiar, es fácil. Ya a esta altura del partido, 40 y pico de años pintando, me han enseñado qué técnicas usar para esto, para lo otro. Pero igual para mí, el pintar hoy es un goce. No veo la hora de entrar a pintar porque te limpia, como que te limpiara todo, te equilibra toda tu parte mental, espiritual y física. Y Eso es aparte de eso, dimensional. Ahora, ¿qué quería que pase? ¿Eh? sí, no, no, continúa, pensé que ya lo habías explicado, continúa. No, no, ya está. Ahora me habías preguntado otra cosa. Ah, ¿querés lo del cuadro ese? No, ¿Lo te iba a tatuaste? preguntar antes de ir al cuadro, los cuadros que vos pintás, en cierta forma, son premoniciones, traen una historia. Habla de lo que va a suceder de repente. Pueden ser Mira, Javi, profecías. hay de todo, Javi, porque después lo comprendí. Hay cuadros proféticos, pasó con Olea de San Juan, te comentaba antes. Por eso. Pasaron ahora, hay personas que están interpretando de cosas que van a pasar en Estados Unidos. Yo ignoraba que cuadros hablaban de eso. Hay de todo, hay máquinas, hay partículas de cuarta dimensión, que se la conoce como la profunda. Hay de todo, Javi. Yo desconozco en realidad que es así. Copio, pero ignoro la extensión de todos estos cuadros, la profundidad hacia dónde van a llegar. Entonces, hay seres, hay máquinas, hay planos. La otra vez recibí uno, que bueno, está entre los nuevos. ¿Cómo son las dimensiones? Está bien, uno sabe, sí, dimensiones, quinta, sexta. Acá recibe hasta la octava que igual después se va repitiendo. Hay infinitas dimensiones. ¿Cómo se conectan entre sí por un núcleo interior? ¿Cómo le van transformando energía? Se van capaz. O sea, cada dimensión tiene una frecuencia afínica para tomar o recibir a aquellos que están ya receptivos a eso. O sea, está buenísimo el cuadro. Después hay un cuadro que todavía no lo he mostrado. Lástima, porque si no te daba la primicia a vos. Ah. De San Martín. Del proceso San Escúchame, Martín. hacemos así, prométemelo, porque tengo ganas de hacer contigo varios programas, como estoy haciendo con Tomás Latino, como estoy haciendo con Eleuterio Mariano Bravo, como estoy haciendo con Gladys Espinosa, y ahora agregarte a ti también si te animás, porque tenés muchísimo para contar, muchísimo para dar, y en una hora no podemos explicar todo. Con toda la cantidad de material que me pasaste, es impresionante, y digo,
Y me estás dejando flipando, como dicen los españoles. Entonces, Javi, escúchame. encantaría Primero que fuera preguntar a tu por etapas. teleaudiencia, porque capaz que te Sí. dicen, che, a este, poner un candado y sacarlo afuera, tarjeta roja. Yo No, no todo lo tengo ningún contrario. problema, Javi, no tengo ningún problema. Estoy a disposición tuya y de tu gente. Pero consultarlo con tu gente, en serio, porque después te dicen, che, a este, poner el sobre todo blanco, ese, viste, a los que antes se ponían sobre todo blanco, que te llevaban a Sí. camión blanco, listo. Ibas al bordo sin con eso ofender a nadie, por favor. Pero bueno, yo estoy a disposición para no cansar a la gente. Después No, todo lo entonces, contrario. Siempre estamos en busca de de la San verdad Martín. y están como locos acá. Pongan, por favor, sus comentarios de que quieren que vuelva de nuevo Edgardo Marcelo Marranti para contar realmente. Mira, tenemos lo de Lara San Juan. Y tenemos un montón de cosas que nos va a decir después. No, no, programones, que son bien prometidos. Y ahora con esto, lo de San Martín me dejaste picando también. Así que, Bueno, voy a guardátelo para tratar acá, de, para este canal bueno, ese, de eso es el tema. Quiero no cometer, respetarte y darte la primicia a vos, porque ¿qué pasa? Esto que hoy te voy a mostrar del otro cuadro, lo di en primicia el sábado a Laura, psicóloga muy macanuda, una tipaza. Y bueno, trato de las primicias igual, ¿viste? Pero vale, el único que puedo dar es un cuadro con primicia. Y voy a tratar de respetarte. Y te voy a mandar el cuadro de San Martín. Fue pintado. La tenés en ese acero, pasa, no lo vas a descubrir. Está encriptado. Yo te lo voy a mostrar, vas a saber cuál es. Y después, si querés, no ahora mismo, no to si la gente quiere, hagamos una cosa, pero con distancia para que la gente, si no, va a decir, otra vez arroz, no quiero comer más arroz, te van a decir. Entonces, Todo lo contrario. digo, tomar la distancia y explicamos lo de San Martín. Si querés, explicamos las dimensiones que está dentro de esos cuadros. Y no me viene más. Ah, hay un importante, pero pasa que voy a tener que hablar en media lengua de Y el Lara San Juan espía. también, muy importante, Sí. también. Dejaste Ese después te voy a mandar el video. Te voy a mandar el video picante. que hizo Marito Gorastarrazu, que tiene informe de Mario, un tipazo, un amigazo. Para que después, si querés, ahondamos. Y te explico cómo fue lo de Lara San Juan. Ahora no da tiempo para nada. Te voy a Impecable. mandar y verás el video. Dices, sí, está bueno. Y te explicaré algunas cosas que sucedieron y que gracias a ese video que hizo Marito, se me comunicaron varias madres de los tripulantes porque se le aparecían sus hijos y le decían que no estaban muertos. Por eso, después vamos a hablar de eso, no lo vamos a hacer ahora. Tranqui, primero preguntar a tu gente, te voy a repetir, porque si no me van a tirar naranja, aunque no se vean, ¿me entendés? Para que me raje. Todo lo No sé contrario, todo lo ahora, contrario. quería, después lo mismo Maya, yo no sé qué horario tenés vos. La gente que sigue conoce de Maya. Después explicaremos Impecable. cómo veo a Maya. Este, mira, este es muy bueno. Cuando un ser humano agradece, todos pedimos o agradecemos o le pedimos a lo que nosotros tenemos como religión, no importa qué religión profese, o un ateo, no importa. Pero cuando uno pide y agradece, el común de la humanidad, en su pedido o agradecimiento, llega a esta altura. Cuando hay un ser humano, perdón, vamos a. Pero como todo pedido de agradecimiento llega, se usan intercomunicadores para que llegue a la deidad. Está acá arriba. Perdón, ahí está. Ahora, cuando hay un ser humano que tiene un interior muy profundo y bastante luminoso, su agradecimiento pega directamente a la deidad. Y esto se llama la enorme y estimada grandeza de agradecer a la cosmofamiliaridad que es. Entonces hay varias cosas acá. A ver, esto está bueno. Se llama la cédula de la sabiduría. No sé si se acuerdan, Pedro lo presentó mucho en sus charlas. Había una foto de tres cadáveres, en blanco y negro, no sé si del 40 y pico,
de la NASA. Y había tres cadáveres de seres, cabezones, muy cabezones, tres dedos como chorizo, tanto en las manos como en los pies, enanos, y les hicieron estudios. Encontraron, eso lo pueden investigar, si no se meten en charlas que ha tenido Pedro. Pedro habló mucho de eso, bueno, es un científico de alta alcurnia, Pedro. Y estudiaron que eran asexuados, tenían sangre gris y tenían, que no se me vean los piojos, que tenían en la base del cráneo y de la nuca una glándula que los investigadores de la NASA dijeron, esta glándula se llama la glándula de la conciencia. Solo crece o solo aparece en entidades con conciencia mucho más suprema que la nuestra. Y este es el Wow. cuadro. Yo lo hice antes. Y se llama Célula de la Sabiduría impresa dentro de la más profunda polaridad esencial. Y así, bueno, les digo, quien quiera, para que estén libres, entren en www.marranti.com.ar, van a ver el link que dice obras. Ahí tienen más de 800 cuadros para que los bajen e impriman. Donde dicen libros, tienen 14 libros para copiarlos, reimprimir. No me tienen que pedir permiso a mí. Nadie me pida permiso a mí. Hagan lo que quieran. Por eso le di este dato. Ahí van a encontrar este más otro escrito. ¿Por qué pasa? Yo también he recibido escritos. A ver, 2 minutos, Javi. No te quiero. Que vos sos el No, no. capitán del barco y no nos podemos Tranquilo. perder en alta mar. Mirá, No, mirá. no. Mirá. ¿Ves? Hay escritos también. Sí. Hay escritos, cuadros. En esos 14 libros hay escritos y cuadros. Entonces la gente entre y mire y haga lo que quiera, lo reimprime, lo regala, haga lo que quiera. No me pidan permiso a mí porque yo soy un custodio, no soy el dueño. Esa es la aclaración. Bueno, ahora volvemos vos, capitán del barco. Vamos, Javi, Impecable. querido. Le voy a explicar a la gente, a los amigos que están aquí presentes, que después de que termine la transmisión, yo me voy a encargar, porque no me dio el tiempo, te lo pedí muy tarde, de poner todos los enlaces de tus redes sociales y de tu página web para que entren directamente. Entonces, enseguida, inmediatamente que terminemos, yo me voy a encargar de eso para que todos aquellos que tengan ganas de ver tus libros, todo el material que tengas expuesto y quieran contactarte, digo, ahí voy a explayar todo, todo así clarito como el agua. Bueno, igual sabe que es fácil, Javi, googleen mi nombre, Edgardo Marranti, o pintura anidimensional, y le salta todo. Y también Chao. está mi canal de YouTube, que lo ha formado Marito, amigos, que ahí pueden entrar y hay más de ciento y pico videos de reportajes, de cosas que hemos charlado, donde está Lara San Juan. Yo después te voy a mandar a Lara San Juan para que vos tengas eso para que lo veas. Sí, que me dejaste como loco. Pará, vamos a la imagen que teníamos hoy. ¿Te parece bien? Ah, este, mirá. Ahí va. Este, mirá. Bueno, esa imagen. Yo lo voy a leer. Dale. Esto ya la di la primicia, ¿eh? Para vos es una segunda primicia. Vale. Impecable. Es la base más grande del mundo a nivel submarino, más allá que agarra el continente antártico. Perdón. Que agarra con el continente antártico, lo pasa más abajo. Es la base que está en la Antártida. Y que ahí hay seres de varios estados espirituales, sublimales y luminosos, o razas de otros lugares dimensionales, galácticos, de galaxiales o de mundos paralelos, todos en ese estado de luz. Ahora, lo que pasa es que hay que aclarar algo acá. Antes de esta base, que solo llegan los que son invitados, hay una base donde van muchos los jerarcas del mundo, que se la conoce, es una base negativa, de seres negativos. Se la conoce como el cubo. Son El seres cubo. longilíneos, de eso no vamos a hablar más, y este es el tema de la base positiva de los hermanos mayores. Y eso que tienen en pantalla se lo voy a leer, menos mal que no estoy muy enfocado, porque lo tengo que leer. La síntesis del título de este cuadro de la base se llama Base Estelar Cosmodimensional.
Y abajo tiene, dice TLP, que se traduce tramo legado programado. O sea que esto realmente fue programado por estados sublimales de la divinidad o de la luz o del origen, en realidad, del padre, como se le quiera llamar. Y la TLP también tiene una traducción primero simple, después como son ecuaciones, es decir, bueno, hay un resultado. ¿Cómo hago? Yo quiero saber cómo llegaste al resultado. T ya dijimos, tramo, legado, programado. Ahora yo digo, bueno, a ver, quiero hacer al revés. También me diste 1800, no sé cuánto. Bueno, la T de tramo, que es thread, lo van a ver Sí. ahí. La T de thread, ahora estamos descifrando thread. La T de thread es tríada. La R, reencuentro. La E, especie. La D, diferenciada. O sea, especie diferenciada capacitada. Pasemos a la L, que es Lord. La L es leño. La O, orden. La R, respeto. La D, dirección. Toda una comunión de energías mancomunadas para el tema de la evolución. La otra, que es la P, pars. La P, padre. La A, amado. La R, raíz. Y la S, sostén. Todo esto es la síntesis de esta base de la Antártida, la más grande del planeta y la más importante. Y después, no, pues eso no voy a poder hablar todavía, porque no está pintado. No, esa primicia no te la voy a poder. He recibido, Sí. lo que pasa, no puedo decir lugar, te puedo decir que es el norte y nada más. Sí. He recibido en boceto, tengo 37 bocetos, cuando termine la serie, después de 600 y pico de cuadros, los pintaré. He recibido la base en el norte argentino, muy importante, en convivencia de cinco humanidades de niveles superiores, o ET, o dimensionales. Y que va a cumplir una función muy importante también para cuando aparezca Don Beirut. Cuando quieras, también en otra oportunidad, si tenés ganas, a mí pinté el cuadro espiritual, no físico, del hombre gris. Que el cuadro se llama Mendolar. No es dólar, como algunos dicen el dólar, no. Mendolar. Y en eso también lo podemos ver en otra oportunidad. Lo vamos a manejar tranquilo, esperemos que tu gente quiera, si no. Pero bueno, hay cosas para hablar del hombre gris, que a mí me lo muestran. Por eso te digo, tenemos para rato, tenemos. Por eso a mí me gustaría hacer tipo serie contigo, igual que con los demás, que tienen un montón para aportar y sinceramente digo, la gente sinceramente viene y está esperando una hora antes para que comience el programa, deseando. Algunos hasta se compran las palomitas de maíz Uf, y estaría algunos bueno chocolates eso. para mirar el programa, ya me lo han dicho. Che, vos no Estaría sabés, bueno. una cena para mirar el programa, ¿no? Impresionante, la Wow. familia real, impresionante, impresionante. Vamos a ir al otro, Edgardo, ¿qué te parece? Antes de leer algunos ¿Cuál? comentarios y a la de la ¿Cuál? Virgen que está. La Virgen Estelar la tenemos, ustedes no la van a ver, a veces yo hago un paneo medio raro. No tengo acá, mirá. No, ya sé, pero está colgado atrás mío. No sé si ven, hay tres cuadros. El del medio de la Virgen Estela. Está hecho en tela, en bastidor. La Virgen Estelar, este que está mostrando en pantalla, es Sí. el único cuadro que pinto parado. Ustedes dirán, pero este tipo está loco. O sea, ¿cómo es que pinta? ¿Caminando? No, el tema es así. Pinto sentado sobre una mesa. Y el único cuadro que pinté parado, yo no uso atril. Mezclo los colores arriba de la tela o arriba de la base. Así me enseñaron los hermanos. No uso paleta. Quise usar paleta, yo quise hacer todo como era. Pero bueno, al final no. Y este fue el único cuadro. Me acuerdo que para hacer historia, yo en ese tiempo era cobrador de seguros, era soltero todavía. Y pintaban un altillo de ahí, de la casa de Carranza, en Villa Crespo, entre Aguirre y Loyola. Llego muy mal, llego muy cargado de estar cobrando en seguro en el centro de Buenos Aires. Y ahí voy al altillo, tenía una perra
que vivió muchas experiencias conmigo, tipo ovejero alemán, muy sensible, y me quedé dormido. Cuando me despierto, pinto a mano alzada esta que ven ustedes, que se llama la Virgen Estela. Y en la cabeza, que está coronada de la Virgen, es el símbolo que llevan todos los libros. Van a ver acá, bueno, después te lo muestro para no superponer. Acá van a ver, bueno, después, seguí con eso. Es el símbolo, se llama la estrella de la sabiduría. Y lo que vemos como porciones son porciones de una gran torta. Cada uno va como en una torta, como un caso, si pudiera me comería toda la torta, que es goloso. Yo no soy goloso, no importa. La torta completa daría el estado espiritual sublime, el estado puro de iluminación. La Virgen Estelar muestra eso. ¿Qué pasa? Esto más allá de la religión. Hay estados, hay, perdón, si bien digo, hay estados virginales, hay estados crísticos, hay planos virginales, hay planos crísticos, donde hay avatares y muchas veces los son mandados, sean vírgenes o cristos, a cumplir ciertas misiones. Por eso que hay planos virginales y planos crísticos. Y esta virgen muchas veces no quiere decir que no exista la virgen, yo no quiero entrar en religión. Muchas veces los hermanos mayores han trabajado camuflados, entre comillas, en otras épocas como ángeles y vírgenes. No es el caso de la virgen que hemos visto, ese es un caso de un plano virginal. Los hermanos mayores, según funciones, se han camuflado, según la época, no en esta época, como vírgenes o como apariciones de vírgenes. Pero tiene que ver mucho con el plano de la luz. Lo que está por debajo, si podés subirlo, es el cetro o es el atrio o es el sillón del reinado que nace de la profundidad y emerge como una gran cascada hacia el cielo. Que lo que muestra a todo el potencial de la Virgen Estelar. Y en el medio vemos el rezo, la posición del equilibrio de la balanza, positivo y negativo, el fiel, bien, un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba, eso, ahí está el rezo, ahí está el rezo, no, no, bueno, no importa. Acá está el rezo, que hay una cruz negrita, creo, ahí está la posición del rezo. Y los demás que están en la circunferencia de la gran torta son llamas que iluminan, irradiando en otros estados y de esa manera ayudando a otros planos que están en el trabajo de la evolución. O sea, este cuadro es bastante complejo, pero bueno, lo tengo acá atrás. Es muy importante. Es un caballito de batalla. Está muy Y interesante. ahora le muestro, cuando saque la imagen, lo ¿Y que esto que está hablamos. acá demuestra la Divina Trinidad o qué tiene que ver? Sí, Trinidad es iniciación. Iniciación es Ajá. capacitación y lo que genera que justamente llegues a un plano virginal, un plano de luz, un plano muy alto. Y lo que está a cada costado, de lo que sería eso, acá apoya, no son esferas completas, no son esferas, son más bien medias longitudinales, mantienen el equilibrio, que una a la izquierda, la otra a la derecha, mantiene que el sistema esté en equilibrio y que este cuadro pueda exponerse. Si no estaría desequilibrado, no se podría haber plasmado. Ajá. Ahora te muestro, Complicado. si volvemos, lo de, Voy vamos a ver, a para ver ahí. si se ve mejor. Mirá, Voy para lo ahí. de la Virgen, ¿ves? Todos los ¿Sí? libros que se regalan, ahora quedaron 7 nada más, más 2 que ayudó mucho Luis Rubino en imprimir, son chiquititos, llevan este símbolo, que es el símbolo que tiene la cabeza, la corona de la cabeza de la Virgen Estela. ¿Lo ven? Esto lo pueden Impecable. imprimir, están todos en la página. Libres y no me pidan permiso a mí. Muy bien, Edgardo, voy a ir al chat. A ver. Tenemos una pregunta acá de Raquel Peralta Suárez que dice, ¿puede explicar mejor lo de crístico? Gracias. El plano crístico son planos, es como, a ver, si pudiéramos ver lo invisible, hay escaleras, escalones de una gran escalera infinita. El plano crístico es un plano de luz donde moran espíritus crísticos.
Y en el plano virginal es donde moran espíritus virginales. La tonalidad de lo virgen es la creación, el amor, la gestación de seres muy luminosos. Lo crístico es lo que vimos en un Cristo. Son avatares. En distintas épocas aparecieron distintos avatares en distintas religiones o en distintas épocas. Y justamente de ahí salen, cuando tienen que cumplir misión, crísticas o virginales. Y esos son planos invisibles en la cuarta dimensión que nosotros no podemos tener acceso. Solo se puede tener acceso por ley de afinidad. Donde moran estos espíritus angelicales o crísticos o virginales. Ahora en este tiempo, como estamos en un momento bisagra de humanidad, vamos a ver primero acá en Sudamérica, Sí. hay muchos avatares trabajando en pos de que el plan divino se cumpla, ni antes ni después, en el momento exacto. Y ahí vos, después cuando te explique también lo de San Martín, tiene un porqué de que recibo a San Martín. Porque San Martín está actuando como entidad, no hermano mayor, más baja, está trabajando por el plan de la Argentina. Y en esto vamos a aclarar algo, vos estás en Uruguay, y no es que lo diga yo, Paravicini anunció, se va a dar primero en la Argentina, con el famoso HG u hombre gris. Después va a ser, bueno, Uruguay, Brasil, Chile, y va a ir yendo para el Caribe, México. Bueno, se va a ir como una pequeña ola, se va a ir agigantando. No es privilegio de un país. Si en Sudamérica se va a armar todo esto nuevo, que es el albor del amor extensivo, del amor samaritano, del amor en la hermandad y de la parte de la relación con los hermanos mayores. Eso es un Bueno, poco, eso Maché. es una gran noticia. No es así. Bueno, está en la Dentro profecía para Vicini. de la alborada y toda la oscuridad que hay hoy sembrando terror y temor en la humanidad, la verdad es una gran no noticia y esperanza para por lo menos Latinoamérica. Javi, es un ciclo, ciclo de oscuridad. Ciclo de la luz. Estamos por, ya está casi cerrado el ciclo de oscuridad, faltan los últimos estertores, por eso es lo que estamos viviendo. Después, indefectiblemente, y más allá del humano y de estas partes oscuras, va a venir el ciclo de la luz. Y chao, son ciclos más allá del humano. Entonces se van a cumplir. Por eso que estemos tranquilos. Esta es una escuela, en la escuela venimos a aprender, más allá que yo era, no era muy estudioso en la escuela terrestre. En esta escuela hay Claro. que ser estudioso, aplicado, no ratearse. No sé cómo se dice en Uruguay, cuando te rateas, te rajás. Sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. me copiaba mucho. Pero bueno, en esto es otra historia. Hay que tratar de no copiarse, no ratearse, de mirarse a sí mismo, de trabajar en uno, de lo oscuro que todos tenemos, lo blanco que tenemos, de ir iluminándonos cada vez más y ser fiel representante de lo que cada uno viene a mostrar. Todos venimos a mostrar algo en esta vida. Pero hay que tratar de ser sinceros, no mirar afuera, sino decir, yo vengo con esto, bueno, muestro esto. Y necesitamos leer de la página de cada uno de nosotros. Quien no la cumple, hay una falta en la página que no está. Entonces, tengamos confianza en nosotros mismos, confiemos en que hay un plan divino, que no estamos en el horno, pase, lo que nos quieren decir, que estamos con esposos. No, va a venir la luz. Y es bueno para todos. Pero si hay que trabajar, hay que como aggiornarse. ¿Para qué? Mañana cuando venga lo que tenga que venir de la luz, a ver a quién van a convocar. Y no hay que sentirse más, uy, no laburé, pasó el tren y no me agarró. No, no, laburemos para decir, bueno, por lo menos laburé, no me convocaron, no importa. No quedarse más porque decir, uy, no hice lo que tenían que hacer y ahora qué hacemos. No, trabajen, fíjense en trabajar en cada uno. Tenemos miserias todos porque somos humanos, seamos sinceros, amémonos para poder amar, no desde el yo, seamos amigos nuestros. Seamos confidentes con nosotros mismos. Es la manera de estar charlando para poder ayudarnos. Tenemos que ser amigos nuestros para poder ser mejores amigos hacia afuera. Eso es un poco. Impecable. Seguimos. Tenemos a Edgardo Luis Estecar, un gran amigo de allá de Argentina. Dice, llegué tarde, pregunto a Marranti, ¿están hablando de una mujer que se comportaría como el hombre gris? ¿Es cierto esto? ¿O es el hombre gris el que tallaría? Saludos de Café Ufológico. Sí, Gardito Estécar, él me hizo unos reportajes en su radio, creo que es en Merlo, Sí. por ahí.
Sí. Timber. Una buena persona, buena gente. Tocayo. Bueno, en realidad pasa esto. Como en mi caso me han mostrado, entre comillas, y es pintar el cuadro del hombre gris o HG, mucha gente se me contacta diciendo que son ellos el hombre gris. Ya más de 14 personas. Y dos mujeres que dicen, no, la profecía está mal. Es la mujer gris. Digo, mirá, no sé, yo no discutiría la profecía, pero está bien, no es cuestión de masculinidad o feminidad. Esto es Claro. cuestión de que va más allá de todo esto. Pero bueno, si es así, será, no sé por dónde, pero está bien, yo respeto igual y les pido la foto a algunos que no me dicen que son hombres gris, mirá, necesito, quiero ver tu foto, a ver si el que me mostraron sos vos. Y bueno, después con mucho respeto le digo, mira, para mí me parece que no soy. Después Dios dirá, que si capaz me mostraron una foto que nada que ver. No me mostraron a alguien que nada que ver, pero no, no va a ser, te digo por lo que yo sé, pero me mostraron una persona muy de mucho peso interior espiritual, masculino, de bajo perfil pero poderoso, y no es mujer. Pero sí va a estar con un grupo de mujeres, hombres, se va a formar en toda Argentina. Él va a tener un riñón muy, muy pegado a él para poder también cumplir su rol. Porque en este caso él va a ser guiado, no obligado, por los hermanos mayores, lo que sería su gobierno. Pero bueno, es lo que yo puedo decir. Después la verdad no la tiene nadie. Yo soy parcialista por lo que vi, por lo que sentí, por lo que me mostraron. Pero ya te digo, o sea, acá el que diga que son beguís porque no lo es, porque en realidad las profecías te lo dicen. Él no sabe hoy, ni la señora, él tiene su familia, no saben que es el hombre gris. Y eso es parte, o sea, nadie imagina lo que es ser hombre gris. Usar esa camisa, agarrar una sartén que quema por todos los costados, que no sabe ni con qué agarrarla. Esa persona tiene que ser la indicada. Y acá viene la pregunta de la primera oyente. Y hay lo que se conoce el ADN crístico. Todos los humanos, por ser hijos en esencia del mismo padre o creador, o como se le quiera llamar, tenemos un ADN crístico. Pero la mayoría de nosotros lo tenemos dormido. El hombre gris o HG tendría que tenerlo activado. Es muy importante. Y eso se logra por ley de merecimiento, no por regalo. Y eso lo veremos después, si aparece y sabremos si es así o no. Pero esto, el ADN crístico es muy importante. Y está relacionado íntimamente con los hermanos mayores. Muy bien. Bueno, ahora sí. André dice, hola a todos, Javier, qué buen invitado, saludos desde Buenos Aires. Saludos para ti también, querida amiga. Raquel Peralta Suárez dice, qué excelente visión, señor Edgardo. Un abrazo fraterno. La No, máquina gracias, no me ha dicho. identificada. Sí. No, abrazos, abrazos, mandar este abrazo. Un abrazo enorme de parte de Edgardo. La máquina no identificada dice, soy Juliana y quiero mandarle un abrazo a Edgardo. Qué hermoso es escuchar sus experiencias y conocimiento. Gracias. No, gracias a vos, un abrazo muy grande. Lauriel Mor dice, es un placer escucharlo. Siempre Edgardo. Gracias, dice. No, gracias a vos, un abrazo grande a la distancia. Hay un montón de gente que está saludándote. Lamentablemente no da para leer todo, lamentablemente. Pero leer algunos más y ya por hoy vamos cerrando el capítulo porque tenemos que guardar un Debíamos. poco de tiempo para el siguiente programa. Mirá, Alejandro Romero dice, hola Javier, a mí me está volando la cabeza. Porque sin duda estoy en este proceso de abrirme. Y sí quiero seguir escuchando a Edgardo, porque creo que tiene un montonazo para aportarnos. Arriba, dice. Bueno, gracias, Ale. Todos tenemos para aportar. De a poquito, cada uno arrima
arrima la carretilla un poquito. Gracias. Gracias a ustedes. Todos tenemos para dar. Tratemos de Sí, dar. hay muchísima gente, Edgardo, así que vas a tener que volver, que está diciendo que por favor que vuelvas nuevamente porque Vos es fijate después que yo me vaya, porque delante mío, vos después de que me vaya a decir, che, a este rajado, a hacer el serruchar el piso. Estate tranquilo, yo impresionante. estoy a disposición. Mientras vos quieres, tu gente, vamos para adelante. Siempre sabiendo, si sí es bueno aclarar esto. Estoy hablando, es un ser humano el que habla. Igual que ustedes. No es que tenga ni sabiduría ni la bola de cristal. Hablo de lo que viví, me tocó este tema y lo doy con amor porque es mi vida. Pero piensen que traten de tamizar después lo que uno dice o investigarlo. Eso es lo más importante de todo esto. Mirá lo que dice acá. Luis Rubino dice, da para un programa de 4 horas. Y lo No, pero pasa. ese parcialista, ese amigo. El Luis, no lo escuché porque es parcialista, ese amigo. Que lo aclare. No, no. No. A Conectares ver. dice, excelente mensaje, Edgardo. Tenemos a Gracias. Claudio, Capillense 2010, que dice, un gran abrazo desde Capilla del Monte, un placer escucharlo y sentir su sencillez. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Quiero saludar a Luciana Romero. Muchísimas gracias por aportar $10 con un super sticker. Sinceramente, Luciana, te lo agradezco pila porque estás apoyando al canal para poder subsistir y seguir arreglando cositas para que ustedes tengan mejores programas. Miren, arreglé la oficinita gracias a cierto dinero que me han estado donando ustedes. Y bueno, ahora tenemos ya la habitación bien pintadita, arreglada para que ustedes tengan una buena vista cada vez que hago un programa, mejoramos con el micrófono, hemos mejorado con la cámara. Muchísimas gracias por sus aportes, sinceramente. Joyce de Papel dice, espectacular la misión, lo de Marranti. Un saludo. Un abrazo, abrazos, gracias. Desde Puerto Rico, Rosa Margarita te dice, interesante experiencia, lo felicito. Gracias, Rosa, Costa Rica, un lindo lugar aunque no lo conozco. Debe ser muy lindo. La amiga Daniela Di Marrén que dice, qué bueno, Edgardo, tienes que volver siempre a Historias Reales 2. Bueno, veremos después que se cierre el telón, que vuelen las naranjas. Carlos Germán Bueno. Roberto dice, sí, por supuesto. Queremos que vuelva Edgardo, un saludo cordial a los dos. Muchísimas gracias, querido mío, un saludo para ti también. Abrazos, De donde... abrazos, gracias. Bueno, ¿querés culminar con algo, Edgardo? Ya No, te voy a estamos por ir mostrar, cerrando. quería mostrarte un par de cuadros, dos minutos, me falta uno, el otro lo encontré, me falta el de la Tierra, para que vean cómo evoluciona la Tierra. 2 minutos, Javi, Dale. donde lo encuentre está bueno porque aclara que la Tierra evoluciona igual que nosotros, en distintos estados, ¿no? Pero Por déjame supuesto. que 2 minutos lo encuentre. Ya encontré uno para hablar de la partícula de cuarta dimensión. Y a ver si está acá el otro y matamos a dos pájaros de un tiro. A ver. Excelente. Mientras tanto, Lo dejo. comentarle Acá a la está. audiencia Sí, que... vamos a matar a dos pájaros de un tiro. Perdón. Ah, Perdón, perdón, déjame dar un Javi. mensaje. Sí. Mientras tanto, decirles a la audiencia que mañana, si no me equivoco, ahora no tengo la cuadernota, pero creo que sí, mañana a las 10 de la noche va a estar con nosotros el dueño de la estancia, el Valle de los Espejos. Un gran lugar ahí en San Ramón, donde sinceramente ocurre avistamientos ovnis, apariciones de seres interdimensionales, vos te vas a tomar una foto y de repente aparece un ser interdimensional detrás tuyo, luces, orbes, hay de todo. Y también, ¿cómo es que se dice esto? Ay, ahora me olvidé, son cúpulas de luz donde aparecen, supuestamente, dicen, ¿no? Que donde está la cúpula... Hay otra dimensión y vos, si atravesás la cúpula, te vas para otra dimensión. Y también luces o rayos de luz que caen del cielo a la tierra y aparecen en las fotos. Ah, no, hay de todo. Es impresionante el Valle de los Espejos. Vamos a tener al dueño del Valle de los Espejos. No se olviden, mañana a las 10 de la noche. Aquí, en Historias Reales 2. Edgardo, estoy contigo. Bueno, 2 minutos, te robo. Por supuesto. Acuérdense que hablamos de la cuarta dimensión. Esta es una partícula. Hay miles y miles de partículas de cuarta dimensión, o sea que son invisibles,
a nuestro ojo humano. Se llama Siriana Alana Eteria. Y como ven, vamos a hacer esto invertido. Va avanzando. Ven que hay colores rojizos, verdes, marrones. Es el astral más bajo, el periférico que está pegado al humano, en el pensamiento de los humanos. En la medida que esta partícula va atravesando, va reequilibrando el sistema, y miren cómo transforma los colores que eran oscuros, Sí. en colores flúor. De esta hay millones de estas partículas que están reequilibrando lo que sería el bajo astral humano. Y para terminar, rápido, esto que van a ver acá. Sí. Esto es la evolución de la Tierra. A su vez también el sistema solar, la galaxia, todo va evolucionando. La parte de abajo sería la terrestre, por decir así, que es como una llave. La de arriba, el cielo de la Tierra. Lo del medio es el meridiano de descarga para que este sistema esté en equilibrio. La parte de la Tierra más el cielo de la Tierra equilibrados darían un escalón muy superior a lo que hoy está la Tierra en la escala evolutiva. Y por eso fíjense que en la coronilla se está captando niveles muy superiores. Y se llama cosecha terrestre, maestra de profundidades, capacitando combinaciones de celeste proporción. Bueno, Oh, digo, ya está, me parece. impresionante. Tranqui, vos dirás después, tranquilo, no te apures, escuchá bien a la gente que te diga, y a entera disposición. Gracias a vos, gracias a tu gente, gracias a la gente que Escúchame. escribió, a los que. Sí. Antes de despedirte, contestarle a Choice de Papel porque hizo una interesantísima pregunta. Para Marranti, dice. ¿Cuándo vas a pintar en los paredones de capilla o el Uritorco? Así un mural grosso, dice. No sé quién lo pregunta, pero se ve que sabe algo que yo tengo en deuda. Ah, mira. Comento rápidamente, ¿tengo 5 minutos? ¿Sí? Bueno. Sí, dale. En mi época de estar haciendo exposiciones en el Teatro San Martín, se me acercaron muchos de historiadores del arte y hubo un importante, ya falleció, un hombre que promocionaba mucho a los pintores. Y conmigo se pegó mucho porque dice, vos tenés que pintar murales, me dice. Te voy a hacer pintar murales, me decía. Ya habíamos elegido, él había encontrado los permisos para Buenos Aires, se termina muriendo, no importa. A mí me quedó, porque la verdad que digo, yo he viajado mucho a Italia y hemos querido pintar un mural con mi cuñado, que me ayudara, en Milán. Pero viste, todo esto de la pandemia, acá quise hacerlo, no se dio. Mi gusto, si es que Dios y los hermanos me permiten, sería, me faltaría pintar un mural. Pero tiene que ser cuidado, no maltratado, cuidado por un municipio, una pared, no, que después sea destruido o repintado encima. Si es de Dios y los hermanos, se va a dar. No es mi manejo hoy porque es imposible, pero se ve que conoce de esa intención que en su momento existió, que casi estuvo a punto de hacerlo, pasa que fallece. Bueno. Impecable, querido amigo. Gracias por gracias por la explicación. No, al contrario. Por favor. Tenés aquí a un amigo que seguramente lo conocés porque es de allá de la Estancia La Aurora, o vive al lado, Yamandú Vergara. Dice, abrazos grandes. Yamandú lo archiconozco, tuvo su experiencia cuando era camionero, sí, él está cerca, Tierras Coloradas para abajo, en su lugar, sí, Yamandú en hermano, un abrazo de corazón, la llama. Sí, de joven, yo hace un montón, imagínate, ya también tiene sus años, yo también, pero él ha vivido una experiencia en el camión muy importante en su momento, que no quiero confundirme, bueno, sería bueno que en algún momento la comentara él, pero
Sí, el Chama, sí. Sí. Sí, una persona muy querida. Muy bien, excelente. Bueno, Es de acá allá de tenés una Uruguay. persona. Sí. Acá tenés a Rita Mabel Orosa Libergi que dice, me encantó, ya vi su página buenísima, dice. Sí, que vuelva. Abrazos a ambos. Muchísimas gracias a Bueno, ti gracias. también. Gracias, Rita. Un abrazo. Vamos a ver después que apaguemos las cosas que le dicen a él. Estoy en Sí. disposición, pero tranquilo, vos lo vas a manejar después. Bueno, Edgardo, antes de todo, te doy muchísimas gracias por haber estado aquí presente y haber compartido tus grandes experiencias con nosotros. Parte de ellas, una pequeñísima porción. Y ya te digo, aquí Historias Reales 2, tenés las puertas abiertas para venir nuevamente. Te voy a estar invitando para hacer una especie de serie contigo, porque ya te digo que la gente quedó encantadísima, de verdad. Y tenemos, la verdad, ese hambre, esas ganas de querer conocer más de cada uno de los que tienen experiencias para encontrar el rompecabezas, ¿no? Y ir formando lo que realmente tiene que ser el gran rompecabezas, cada pieza y el gran rompecabezas. Te lo agradezco pila, de verdad, y bienvenido seas siempre. Gracias, y utilizo el mismo término. Te agradezco a pila a vos también, que está bueno el término. Gracias, Javi, por la entrega, por la apertura, por la deferencia para con uno. Y bueno, y a disposición, tanto de vos, de tu gente. Agradezco a todos los mensajes, a los que nos conozco, a los que conozco. Y bueno, es un tránsito de vida, pero pensemos que todos somos importantes ante la mirada del Creador. Entonces, tratemos de descubrir, cada uno tenemos un tesoro para mostrar. Y un tesoro para también trabajarlo. Es como si fuera un oro ir puliéndolo. Así que gracias. Estamos todos en la misma. Nadie sabe más que nadie. Solo somos parte de. Y hacia ahí vamos. Hacia el todo. Gracias, Javi. Un abrazo de corazón a vos y a toda la gente. Un gran abrazo de luz para ti y un gran abrazo de luz para la familia real. Aquellos que llegaron nuevos, suscríbanse al canal. No se olviden de darle clic a la campanita de notificaciones y poner todos. Así ustedes se enteran cada vez que hacemos un nuevo en vivo. Les mando un gran abrazo de luz. Chao, Nos vemos, hermanito. querido amigo Gracias, Javi. Edgardo. Buenas noches para vos y tus oyentes o televidentes. Para ti también.